Va a ser en un momento en este programa Mañaneros, en este arranque de semana, y menudo arranque de programa tenemos. Porque yo tengo que reconocer que es verdad que los presentadores y las presentadoras, cuando tenemos a un invitado muy especial, pues tendemos a ser grandilocuentes, ¿verdad? El más grande, el número uno, el de mayor éxito. Pero yo creo que si me creen, si de verdad me creen y confían en mí, en esta ocasión, y con él no me equivoco ni nos equivocamos, porque realmente es el número uno y esta mañana está aquí con nosotros en Mañaneros. ¡Rafael! Cuando tenga mil años, cuando tenga mil años. Mañana martes, el programa en directo Esta Noche Fiesta tendrá como invitado al cantante Rafael. A tener más cuidado con el amor, con el amor, con el amor. Rafael, mañana martes en el programa Esta Noche Fiesta. Un martes Esta Noche Fiesta y un lunes en Mañanero, Rafael. Mañanero. Mañanero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos Bienvenido, días. Rafael. Nos sentamos y conversamos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? De todas maneras... Yo me encuentro muy bien. ¿Te encuentras muy bien? He dormido. ¿Has podido dormir? ¿Por qué? No. Yo duermo bien normalmente. Sí. Pero hoy regular. Hoy regular. Sí. Bueno, antes de... ¿Qué tal, Rafael? Encantado. Buenos días. Mar. Perdona que te dé las... Miriam. ¿Cómo estás? Siéntate aquí. Antes de hablar de tus conciertos, de tu disco, de tu vida, si te parece. De mis vainas. De tus vainas. Es lógico que te pregunte por... Han sido unos días duros, complicados, por la despedida a María Teresa Campos y a María Jiménez, dos mujeres con las que has tenido una relación. Con María Teresa, ha sido una amiga mía muy querida durante, pues desde el principio de mi carrera. Y ella me presentaba en Málaga, en donde se hacían los festivales en el verano. Sí. Cuando yo tenía 16 años, 17. María Teresa ha sido vital en mi carrera, además, siempre apoyándome toda la vida. Y pues ha sido un duro golpe, esperado ya, pero un duro golpe. Y luego María, ¿sí? María, que era súper encantadora y maravillosa, que siempre se inventó eso de que yo no era el número uno, que era el cero. El origen de todo. Sí. Y pues bueno, pero hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Rafael, yo siempre le pregunto a los invitados, a las personas con las que hablo, oye, ¿cómo estás? Pero en este momento yo te lo pregunto porque, claro, este verano nos preguntamos, Rafael, para un instante, para... Yo tuve un resfriado. ¿Un resfriado? Un resfriado. Lo que pasa es que en el verano los resfriados se complica. Tardan. Y luego, para un cantante, un resfriado, que para otra persona, pues bueno, no es nada. Los cantantes nos imposibilita a ejercer, ¿no? Y estuve 10 días sin ejercer. Sí. Y tuve que suspender 3. Y claro, pero ya. Pero ya, y sigue mi gira normal. La gira sigue, ¿no? Sí, 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 sí. Estuve ayer, aquí al lado, en Alcalá de Henares. Venía de Valencia, me voy a Sevilla. ¿Cómo es el día después de un concierto? ¿Cómo se encuentra uno después de haberlo dado todo? Pues mira, yo me encuentro siempre con ese sentido de haber cumplido con el deber. El deber cumplido, ¿no? Cuando las cosas salen bien, que afortunadamente es casi siempre, que has estado bien, has estado contento, tu voz estaba muy bien, la gente ha disfrutado, ha llovido, pero la gente ni se ha movido. Mm-hmm. Han abierto sus paraguas y dan un ejemplo de civismo tremendo, sí. Porque miles de personas, que todos hagan lo mismo y abran sus paraguas y aquí no ha pasado nada. Muy bien, muy bien. Una noche muy buena. Y así está Nochebuena, ¿no? Bueno, en España sí, hasta que termine aquí en el Wizzing Center.
como siempre hago, el 16 de diciembre. Y ya hasta febrero que me marcho a América. Aquí tenemos algunas fechas, por cierto, ¿eh? El viernes en Sevilla, ¿no? Si no me equivoco, sí. El 23 luego en Granada. Uh-huh. Y también tenemos el 30 en Mérida para poder disfrutarte. Y como decía Miriam, que hace esta noche buena. No, pero hay más, está Barcelona, Palau Sant Jordi, o sea, mi turné que hago anualmente. Uh-huh. Qué bien. Oye, Rafael, te escuchaba hace poco. ¿Ahora uno administra las fuerzas de otra manera? Para no, los conciertos, no. Para yo el día no, a día. Yo no. ¿Tú no? No. Quizás algo, quizás algo en cosas, pero no cantando. No cantando. No, cantando no. No puedo, no sé. Ya. Es como cuando me dicen, que me lo dicen todos los días cuando te retiras, y digo, si es que yo no puedo. O sea, no sé, no puedo. Además es que no lo concibo. Soy consciente de que algún día me tendré que marchar. Uh-huh. Porque si no me van a sacar, quiero decir. Sí. Pero mientras pueda yo no, porque... Y menos hacer gira de despedida. ¿Eso me pasar... se te pasa por la cabeza? No, porque me puedo pasar la vida llorando, de ciudad en ciudad. Claro, tú sabes lo que es decir adiós, adiós y dejo todo esto. No puedo, no soy capaz, señores. Así que hasta el final. Yo, Rafael, te he visto en directo, te vi en Valencia hace... Tres, cuatro años. En el mismo sitio. En la Plaza de Toros. No. Yo te vi en Plaza de Toros. No, en la Ciudad de la Luz. Ah, y de verdad, que lo pensaba, también para la gente en casa, es incansable, o sea, es incombustible. De principio, pues me canso también. Ya, pero lo que vemos es la misma energía, de verdad lo digo, de principio a fin. Es precioso. Pero tendré algo más que energía, ¿no? Bueno, porque si no voy... presencia, espectáculo... Pero es verdad que cuando vas a ver un concierto... Hay momentos de bajón a veces. Sí, pero que te transmita siempre esa energía, ese buen rollo, esa, ¿no? Esa garra es muy chulo. Que dure. Bueno, Rafael, vamos a seguir conversando, pero yo te voy a invitar... Está muy cómodo, estamos muy cómodos en este, uh-huh. en este sofá. Te voy a invitar a un viaje. Quiero que me acompañes. Un viaje a tu pasado. ¿Eh? Uf. Pero no me refiero a las imágenes de archivo. ¿Ah? Ven conmigo si quieres. Sino a tus orígenes. ¿Eh? ¿A mis orígenes? Sí. Hemos preparado una especie de sala de proyecciones. Sí. Para que seas el principal espectador de la historia. Ya sé que te la conoces. Me la conozco, pero a veces me sorprende muchas cosas. ¿Te sorprende? Porque no me acuerdo, porque... Yo soy muy, muy... dado a cambiar las cosas de fecha. De fecha, ¿no? Sí, de años. Y dice, no, estás hablando del año tal. Y dice, ah, no. Pues a lo mejor, mira, si te parece, te sientas... ¿Dónde te quieres sentar? Tú puedes elegir tú butaca. Me mandes. Pues yo creo que aquí, si te parece... Yo te voy a dejar solo en esta sala de proyecciones para que te... ¿Y solo por qué? Porque quiero que veas la pantalla. Veas este vídeo que hemos preparado. Y luego charlamos, si te parece. Venga, vamos allá. Retrocedamos en el tiempo 80 años. Justo aquí, en la localidad de Linares, en la calle Doctor, nacía en el año 1943 Rafael Martos. Aquí nació, este era el patio. ¿Y se entraba por aquí? Se entraba por aquí. La casa principal, la entrada era aquí. Era esa casa. Carlota ha vivido toda su vida en la casa en la que nació Rafael. Ignoraba que estaba viviendo bajo el mismo techo donde había nacido una estrella. La sorpresa nuestra fue cuando se presentó el alcalde un día y dice, mire usted, queremos ponerle a Rafael una placa. Dice, pero ya nos hemos enterado que donde nació fue aquí. Sin embargo, Rafael solo vivió en esa casa 9 meses. Su familia tuvo que emigrar. A Madrid. Y allí en Madrid pues fue a donde hicieron su vida. Cuatro Caminos fue el lugar donde se crió, concretamente en la calle Carolinas 1. Soy vecina de Rafael desde que era niña y él me conoce bien, a toda la familia, claro, porque él vivía en el piso de abajo, con sus tías, sus padres y sus hermanos. Usted fue una de las primeras personas que fue su público. Pues sí, porque le oía cantar. ¿Y dónde cantaba? Pues en el balcón. Y del balcón de su casa pasó a cantar en la escolanía del Colegio San Antonio. José, vamos a imaginarnos sí.
que estamos en un domingo del año 1948 aproximadamente. ¿Qué sucedía aquí? Esto era un espectáculo. Aquí los domingos la mesa de 12 se llenaba totalmente la iglesia. ¿Solo para escuchar a Rafael? Solo. Nos dejó a todos con la boca abierta. Pero era época de posguerra, tiempos difíciles que forjaron la personalidad de Rafael. La tía de él murió y como era la que tenía el piso, según la ley, se tuvieron que marchar. En el año 1962, Rafael gana el premio del Festival de Benidorm valorado en 100.000 pesetas. Con ese dinero le paga un piso a su madre, se paga una portada en la revista Primer Plano y se acerca a sus orígenes, a Linares. Él llegó en su coche, pusimos una cuerdecita, quitaron la cuerda y inauguraron la placa. Exactamente. No lo habrá oído nunca decir que es de Madrid, no, es de Linares. Tanto es así que le dedicaron una calle, una escultura y un museo. Se escapaba por la noche y se iba a la Gran Vía, a algún teatro, y la madre le regañaba mucho, claro. Unas travesuras que fueron el germen de su éxito. Tú fíjate que tiene el disco de Uranio, para él lo que más valor tiene. Era impresionante. Bueno, y el vídeo podría ser más largo, evidentemente. Oye. ¿Qué te ha parecido? Qué bonito, o sea, que viene, además sin... Solo ha habido una cosa, me parece, pero qué exacto. Hemos ajustado. Sí. Oye, Rafael, ¿cómo gestionas, cómo te llevas con el pasado? Con, por ejemplo, esa época, al principio. Bien. Sí. Eres melancólico. No extraño nada, ¿me entiendes? ¿Eres melancólico de quedarte en las cosas que ocurrieron? No lo soy. Uh-huh. O sea, lo pasado pasó. Claro. Y nada que lamentar. Todo lo he hecho con la mejor voluntad, lo mejor que sé. Es que más ya no sé. ¿El arrepentimiento? Hay cosas. Pero tampoco como para hacer un drama. O sea, hay cosas que... Ay, si hubiera tirado por aquí... No, pero poco. Porque siempre, afortunadamente, he trabajado en la dirección que me he propuesto y bueno, y han salido las cosas. Ya han salido. Rafael, estábamos viendo imágenes... A veces cuesta más, ¿sí?, que otras, más trabajo, más tiempo, porque a veces quiero las cosas para mañana y no puede ser. Hay que esperar a pasar mañana, bueno, se espera. Desde pequeño, es que claro, tú eras conocido desde pequeño. Es que la gente iba a la iglesia a verte cantar. Sí. ¿Esto cómo se gestiona? ¿Tú has sentido...? No, yo no gestionaba nada. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre conocido, siempre referente, la gente siguiéndote siempre, condiciona tu vida, además. Claro, siempre he sido popular. Sí. Y en la pandilla había de amigos, yo era el cabecilla. Siempre. Y era el más pequeñito, pero era el que más, no sé... incordiaba y sí, siempre estaba inquieto, planeando cosas, ¿no? Y ahora voy a cantar misa, así que me escucháis y al final aplaudís, cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. No sé, yo lo que pasa es que no soy nostálgico, para nada, pero de pronto recordar me hace gracia. Pero no soy nostálgico, yo no soy de esas personas que dicen ¡ay, aquellos tiempos! Yo nunca digo es aquellos tiempos. Y cuando te preguntan por la fórmula del éxito, a ver, ¿por qué ha funcionado Rafael? Yo qué sé. Tú no lo sabes, ¿no? Yo no lo sé. Sí. Hombre, voluntad por mi parte hay. Sí. Afortunadamente mi salud resiste tremendamente bien, siempre. Como dice mi médico, mis médicos, vamos, todas las cosas se me curan muy pronto. Ajá. Cicatrizo. Ajá. Cicatrizo muy bien, dicen ellos. Y los problemas que yo he tenido, que todo el mundo lo sabe, hasta he sido trasplantado, pues ha ido todo maravillosamente bien, ¿no? Y todo para mejor. Y he salido de todos esos problemas fenomenal. Así que yo lo que sí le pido a la gente que sea donante. Ajá. Tienen que ser donantes. No se puede ser no donante. Victoria tras victoria, como la gira. Bueno, estamos en una sala de proyecciones y
yo le voy a pedir al... Bastante buena, ¿eh? Bastante buena, sí, sí, sí. ¿Por sí. qué no me la prestáis? Yo le voy a pedir a alguien, es el señor de los archivos de Televisión Española, Pedro Santos, que... Buenos bueno, días. Sí, buenos le conozco. Días. ¿Lo conoces? Bienvenidos a la sesión continua de Mañaneros. Sí. Luego visite nuestro bar. Esto está patrocinado por... Ya lo que me faltaba, verte de acomodador. Ahí está, bien, ¿eh? Rafael, tenemos una película muy especial que seguro que no has visto en cine de barrio. Se llama Las mujeres y Rafael y se divide en cuatro momentos. Las mujeres y Rafael. Las mujeres y Rafael. Mujeres que han marcado tu vida. La primera, nos remontamos al año 84. Era la primera entrevista que te hacía. Y si te hace gracia mi chaqueta, que es muy mona, atento a la que llevas tú. Y yo te preguntaba si sigue siendo aquel tú, Rafael. Hombre, indudablemente sí, pero mucho más evolucionado y mucho más depurado. ¿Mejor, dirías? Yo diría más mejor, sí. Más mejor. Rafael ha sido un artista que ha combinado, yo diría que al 50% la voz y el gesto. Hoy, a estas alturas de carrera, ¿esa combinación sigue siendo lo mismo? ¿O eres más gesto que voz o más voz que gesto? No, sigue siendo lo mismo. Yo siempre he sostenido la teoría de que un artista... Me gusta emplear la palabra artista y no cantante. Un artista como yo debe ser mitad actor, mitad voz. O sea, mitad comedia, mitad voz. ¿Y tú seguirás trabajando, aunque hubiese una crítica negativa? Porque siempre dices que esto es tu vida, lo acabas de repetir. ¿Lo harías, pues a pesar de digan lo que digan, como aquella canción? Pero es que yo no trabajo por la crítica constructiva o negativa. Yo trabajo porque me gusta mi profesión. Porque en mí hay una cosa. Es que yo desde que nací para esto. Soy artista de nacimiento. Entonces, mi fracaso no lo he conocido. Una mala noche, sí. Artista, que no cantante, decías. Que yo no soy cantante. Es que cantante lo he sido desde que nací, porque a los 4 años yo era el solista del coro, de voz primera. La culpa la tuvo mi hermano, que iba a ese colegio, y le dijeron, faltaba el coro, del coro faltaba el solista que se había ido. Y tú no tenías un hermano que canta. Y dice, sí, mi hermano canta, pero es muy chico. Dice, tiene 4 años. Y dice, tráemelo. Y yo era así. Y canté y me quedé de solista. Y desde entonces, fíjate. Pedro, más imágenes. Sí, me pido un poquito de silencio porque seguimos con la película. Perdón. Hemos cambiado de rollo, es otro rollo diferente, nos vamos a 75. Haga usted el favor de subirme un poquito el sonido. Subiremos un poco el sonido, por favor. Venga. Sí, me comentan que sí, que enseguida. En el segundo nos vamos al año 75, en el mundo de Rafael, el primer dueto que hiciste. No fue un dueto cantando, fue bailando. ¿Qué es eso? El traje que me han prestado tuyo. ¿El té? ¿El qué? El traje que me han prestado tuyo. ¿No tenías otro peor? Pero te cuelga mucho, ¿no? Sí, pero es que si me lo pongo bien, me queda de pesca. Yo hago lo mismo y no se ríen. Hay que hacerlo así. ¿Cómo hay que hacer? Mira, yo... ¿Te atreves a hacer un tango? Oye, ¿qué van a decir que copiamos a Gardel? No, es otro estilo. Ah, es otro estilo. ¿Te atreves? Hombre, yo me atrevo por atreverme. ¿Estás tranquilo? No, veas, pero espérate. Tú te fijas en mí. Yo te sigo. Tú tranquilo. No te pongas nervioso. Yo no. Como si lo hubieras hecho siempre. Eso. ¿Eh? Yo no pasa nada. Bien. Ahí va. Cualquier cosa podía pasar con Lina, ¿no? Tú sabes que se presentó en el programa, porque era el programa primero, sí. El primer capítulo de del mundo de Rafael, sí. Y se dice, vengo porque yo tengo que salir contigo. Digo, pero tú cantas, o sea, hay que decir, sí. Al hacer una canción, dice, lo que no sé, lo que sea. Yo me he traído un traje, o sea, el que llevaba como... Sí. Para decir que es tuyo y lo que sea. Y nos inventamos ahí el tango. Pero además inventado sin ensayarlo. Ajá. O sea, lo que hicimos ahí es lo que quedó. Pedro.
Bueno, pero faltan palomitas. Con Lina era muy fácil porque claro, sí, era un artista de una talla tan grande que todo era fácil. En el año 74, unas imágenes que creo que no has visto, informe semanal sobre Rafael. Y resulta que acabas de conocer a una mujer muy importante en tu vida. Venías de gira y atento, porque te va a encantar. Arreglada estaría si tuviera que seguir a Rafael en sus próximos desplazamientos a Nueva York, Londres, Manila y Japón. Rafael, casado con Natalia en 1972, ha estado tan solo unos días en Madrid para conocer a su hija Alejandra, nacida hace 8 días. Mira, hablábamos de... Bueno, hablaba Pedro de tus, mi Ale, de tus mujeres, de tus mujeres. ¿Cómo crees que ha sido el tiempo que le has dedicado a tu familia? ¿Cómo poco, te has administrado? Poco. ¿Poco? Sí. Pero todo lo que he podido. Lo que has podido. Todo lo que he podido. Además, ¿sabes lo que pasa? Que mi familia va aquí siempre, todo el tiempo, ¿no? Y siempre estamos... Mira, es una cosa que tengo que agradecerle mucho a los adelantos de los teléfonos y todas estas cosas, porque estás en contacto en cada momento, ¿no? Cada segundo. Y bueno, pero es lo que más cuesta, ¿no? Pero afortunadamente mi familia siempre sigue muy, muy unida. Seguimos juntos, que es lo importante. Tenemos algo más, ¿verdad? Había una vez que yo bajaba por la escalera de mi casa y me dice Jacobo, que es mi hijo mayor, que tendría, no sé, 3 años o así. ¿Dónde vas? Digo, a cantar. ¿A cantar? Digo, sí, para ganar dinerito para comer. Dice, yo ya he comido. La naturalidad de los niños. Pues no me vengas con cuentos. que te vas lejos, ¿no? Sí. Pues fíjate, con esa naturalidad te pasó a ti algo hace 55 años, que fue el primer striptease que se hizo en televisión, muy a tu pesar, en Londres, en los camerinos. José Antonio Plaza hacía la crónica y se metían ahí dentro y resulta que había unas cuantas fans que te dejan directamente con el torso desnudo. Fíjate qué momentazo. Bueno, mientras sea eso, no vamos mal. Eso sería impensable hoy en día. Sigue. Ya lo siguiente es estar descamisado. Qué barbaridad. Te quitan la corbata. Qué barbaridad. Te tiraron del pelo y todo, ¿eh? Sí, menos mal que es pelo auténtico. Ahí está el enganchón. Bueno, qué importante, ¿no? La pasión de la gente que te ha seguido desde entonces. Porque tú tienes una cosa. Esas chicas seguramente seguirán siendo fans. Las hijas son fans también. Y, los y si que... no las hacen. Y si no las hacen, ¿no? Las hacen, sí. Uh-huh. Ahí, sí. En eso el público mío es tremendamente fiel. Y yo estoy muy, muy agradecido de su constancia porque... Yo lo que más me deja asombrado es que cuando yo salgo a cantar hay 4 generaciones enfrente. No. Es que es mucha tela eso. Como diciendo, claro, son tantos años y están ahí, pero no son los mismos, son sus nietos y bisnietos. Es tremendo. Yo de verdad... No he visto esa fidelidad a un artista en ningún lado. Seguro que lo hay, pero yo no lo he visto. Y seguro que Rafael tiene todavía mucha tela que cortar, mucho camino que tomar. Está de gira, va a seguir de gira y sigue triunfando y ha encontrado un hueco para estar esta mañana aquí con nosotros. Victoria. La gira Victoria, una victoria más de Rafael en la vida, en lo personal y en lo profesional. Muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a vosotros, como siempre. Por estar aquí. Y un abrazo y a ustedes, señoras y señores, muy buenos días y hasta siempre. Gracias.